saludo a todos los que nos ven y también a todos los que nos oyen. Comenzamos la temporada de La Vida en Directo después del parón por elecciones. ¿Y hoy a quién tenemos? Pues tenemos nada menos que a Iván Muñoz Pérez, un segorbino que lo van a conocer porque es colegiado, es árbitro de fútbol y muchas más cosas. Pero queremos conocerlo a él un poquito más. Nos imaginamos pues una persona que arbitra un partido es porque siempre le ha gustado el fútbol. No sé si es así, Iván, eras el típico niño que jugaba por las calles de Segorbe. Hola, buenas. Sí, bueno, yo iba al colegio de La Milagrosa y pues bueno, siempre me ha gustado jugar a fútbol. Al principio pues, lo hacíamos en el cole, contra el Pintor Camarón, seminario, y en aquella época no había fútbol federado en Segorbe, estoy hablando ya de hace muchos años. Y sí que había una escuela municipal, que íbamos allí, pero jugábamos con los pueblos, Altura, Soneja, Jérica, teníamos nuestra pequeña liguilla, y luego pues poco a poco sí que nos fuimos federando. Y ya cadete, juveniles jugamos federado, y yo llegué a jugar en el primer equipo de aquí de Segorbe. ¿Siempre el fútbol o te inclinabas por algún otro deporte? Estuve compaginándolo con el tenis, sí. También había un campeonato comarcal aquí. Jugué con Segorbe y jugué con Geldo. Mi padre es de Geldo. Entonces hubo un año que cambiamos también de equipo y pertenecía al equipo de Geldo. Y competíamos con los más equipos de la comarca. Sí, también fue interesante. Me gustaba mucho el tenis. ¿Juegas entonces con el Segorbe? ¿Cuándo estaba? ¿En qué categoría? Jugué en preferente, sí, llegué a jugar en preferente. Mi último año de juvenil, no sé si hice 8 o 10 partidos con el preferente, y mi primer año de amateur, que era cuando ya iba a estar toda la temporada con el primer equipo, en el último partido de pretemporada me rompí ligamentos de la rodilla. Entonces pierdo la temporada prácticamente entera, sí que llego a jugar al final, en abril creo, por ahí, algún partidete o mayo, y la temporada siguiente, por temas personales, me voy a Estivella a jugar a Primera Regional. Y ese fue mi último año jugando. ¿Por qué? ¿Porque la rodilla no te funcionaba bien o sí, decides cambiar? La lesión de rodilla fue la que marca al final la decisión. Pero a pesar de eso, después de la lesión de rodilla, jugué, te digo, un año en Estivella, que además fue un año muy, muy bonito, que guardo con cariño en el recuerdo. Pero estaba estudiando también la INEF. Al estudiar INEF, cuando tú tienes una lesión, las prácticas no las puedes hacer y eso me hacía perder asignaturas o perder años de la carrera. Entonces decidí pues, un poco parar el fútbol y dije, bueno, acabo la carrera, la acabo con 24 años, todavía tengo edad de jugar a fútbol y ya lo retomaré. ¿Qué pasa? Que el gusanillo del fútbol lo tienes ahí. Entonces no podía dejarlo, ya no toco balón, no, entonces me apunté al curso de entrenador de fútbol y al curso de árbitro. Estuve de entrenador en Alboraya 4 o 5 temporadas y al mismo tiempo pues pitaba fútbol base, luego subía a segunda regional amateur, primera, hasta que ascendí a tercera y ya el comité me dijo que tenía que o arbitrar o entrenar y ya me decidí por el arbitraje. ¿Por qué por el arbitraje? ¿Te gusta más que ser entrenador o engancha de otra forma? En aquel momento no te sé decir por qué tomé la decisión. O yo creo que la tomé porque era más corta la vida arbitral que la vida de como entrenador. Ahora, que tengo muchos más años y me he hecho más cómodo, digamos, el arbitraje tiene más flexibilidad que ser entrenador. Si tú eres entrenador, tienes los días de entrenamiento de la semana fijos, más luego el fin de semana fijo también. Como árbitro, yo tengo mis entrenamientos semanales que nos marca el preparador físico, pero si yo una tarde no puedo entrenar por cualquier cosa, pues recupero el entrenamiento al día siguiente, o siempre hay un día de la semana que descansamos, entonces puedo recuperar algún entrenamiento y me amoldo más un poco a cada semana qué necesidades tengo. En entrenamiento no, como entrenador, tienes a un grupo de personas que tienes que entrenar y es a esa hora y tal día. Da igual que estés malo, que te pase lo que te pase. Cuéntame, sobre todo para los niños que nos están viendo y que a lo mejor ellos se dan cuenta que nunca van a destacar en el deporte. Por lo tanto, sí que les gusta el fútbol, pero quieren dedicarse a otro terreno, ya sea entrenador o no. ¿Qué es lo que tienes que estudiar exactamente? Si quieres ser entrenador, tienes que hacer... bueno, ahora hay un título que inventaron o que sacaron hace unos pocos años, que es monitor, que es lo que te capacita para poder estar en fútbol 8, los pequeñitos. Y luego ya a partir de ahí pues tienes los 3 niveles de entrenador, nivel 1, nivel 2, nivel 3,
Nivel 1, si no me equivoco, es hasta juveniles. Nivel 2 puedes hacer amateur si preferente. Y a partir de nivel 3, tercera división hacia arriba. Entonces tienes que formarte en la federación. Como árbitro, pues tienes que ir al comité de árbitros y hacer el curso de formación. Y luego pues empiezas pitando pues a los pequeñitos, a los de 6 años, claro. ¿Y es necesario tener la licenciatura en INEF o en IBEF o no? No, para, sí que creo, para arbitraje no, pero para el curso de entrenador creo que es necesaria la ESO. Así que si no tienes el graduado en ESO no puedes entrar al curso de entrenador. Para ser árbitro no, tienes que ir a las clases, te dan el reglamento, actas y unas pruebas físicas y las pasas y a partir de ahí ya te haces árbitro. ¿Y cuándo comienza tu carrera como árbitro? ¿Recuerdas el primero que arbitraste? Sí, claro que lo recuerdo. Además fue en Benimaclet. Cuando entras a Valencia hay una casa, o había, no sé si ya está, porque ya no me he fijado, una casa blanca muy extraña, antes de entrar justo a la derecha, y abajo había un campo de tierra. Y era pues un partido de, no recuerdo si benjamines o alevines. Yo tenía 21 años, creo que tenía. Y es muy raro, el vestuario con el equipaje de árbitro mirándome al espejo era como, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No? Y sensaciones muy raras. Y el director de la escuela aquella era Salvador Mut, que estuvo aquí en Segorbe muchos años, y entonces cuando le dije que era de Segorbe, vamos, me trató fenomenal y fue una experiencia pues bonita, con nervios, pero bonita, sí, la recuerdo muy bien. ¿Y cuántos años llevas ya? Está 17 años ya. ¿17? Sí, era temporada 17. Me decías que estabas arbitrando a partidos de segunda B. Uh-huh. ¿Puedes llegar a arbitrar segunda A, primera, o tendrías que hacer otros cursos necesarios para eso? Hasta subir a segunda B, hay primero los partidos que tú arbitras, tienes una puntuación como árbitro en el campo, digamos, y luego tienes que ir ahora a final de temporada, que de hecho estos fines de semana de junio son las pruebas de ascenso. Tienes que competir, digamos, con tus compañeros con unos exámenes técnicos y unas pruebas físicas. Y las mejores notas son las que consiguen subir de categoría. El punto más complicado es subir a segunda B. Los exámenes son muy, muy exigentes. Hay examen de inglés, psicotécnico, de vídeos, actas, reglamento de la federación. Es decir, es un fin de semana entero haciendo exámenes en Madrid. Y si consigues subir a segunda B, que es mi caso, que estoy en segunda B, ahora ya no tengo exámenes de ascenso. Sí que durante la temporada tengo tres seminarios donde me hacen examen teórico y pruebas físicas, pero solo cuenta el campo para el ascenso. ¿En qué momento me encuentro? Pues este año además he sido seleccionado para pitar playoff de ascenso. La semana pasada estuve en Miranda de Ebro pitando al Mirandés. Entonces ahora somos un grupo de 34 árbitros, y de esos 34 árbitros van a estar los ascensos a segunda A. No sé si subiré, si no subiré. Ahora es esperar a que se hagan las listas. Uh-huh. Y a primera. Bueno, primera es otro escalón más grande. La edad que tengo yo, tengo 37 ahora, difícil es. Pero bueno, al final lo que hago es trabajar todos los días, cada partido, como dice el Cholo Simeone, ¿no? Partido a partido, y disfrutarlo. Eso sí que lo aprendí desde hace mucho tiempo, disfrutar cada partido y lo que tenga que venir, vendrá. Y si no, si tuviera que parar hoy, lo que he conseguido hasta ahora es muchísimo, muchísimo más de lo que yo esperaba conseguir, la verdad. Te quedas con lo bueno. Pero antes me has contado algo que me ha llamado la atención, lo de que la vida del árbitro acaba con 45 años, te quedan 8, que realmente pasan volando. Y yo no lo entendía, una persona con 45 años pues, está en forma también. Es una curiosidad. Están así las reglas. Lo sabemos todos cuando entramos, que con 45 se acaba y, bueno, puede ser justo o injusto, no sé si cómo valorarlo. Un Diano Mañenco se retira esta temporada y, tiene un nivelazo. Yo creo que podría continuar perfectamente, pero están así las reglas puestas y hasta que no las cambien, pues a los 45 se acaba. ¿Te gustaría poder arbitrar un partido de primera? ¿Se ocurre bien y si no da igual, cómo? Lógicamente yo creo que cualquier deportista quiere aspirar a lo máximo. No, y si me preguntas qué quisiera, pitar la final del Mundial. Es decir, el sueño es lo máximo. A partir de ahí que sea realista pues con lo que hay. Pitar primera lo veo muy complicado. Me gustaría, claro que me gustaría. Pitar segunda me encantaría.
lógicamente siempre es progresar. Pero bueno, al final ya te digo que si pongo los pies en el suelo y miro dónde estoy y toda la gente que hay debajo de mí, lo que estoy consiguiendo es un éxito, la verdad. El árbitro siempre es el malo de la película, porque pues muy bien que arbitres, hay un equipo que gana y ese es genial, pero el que pierde pues como que ya no te mira con tan buena cara, aunque lo hayas hecho bien. ¿Qué es más difícil arbitrar? ¿A los pequeñajos, como cuando me has contado antes que empezaste, o ya a los más profesionales? Arbitrar en el fútbol profesional no es nada difícil como tal, porque es más claro todo, es más nítido todo. Lo que pasa es que tiene muchísima más repercusión mediática. Tienes muchísimas más cámaras viéndote y cada fallo que tú cometes es juzgado por muchas más personas. Lo complicado para mí es arbitrar en regional. Cuando tú te vas a un pueblecito de montaña, de donde sea, y hay 100 personas en el campo insultándote y amenazándote, y estás tú allí solo y sin guardia civil la mayoría de los partidos, y si tienes problemas, pues tienes que salir a veces por un pasillo de gente que te está insultando y con un poco de suerte que no te hace nada. Entonces, ahí sí que creo que es donde está la dificultad. ¿Por qué crees que eso sucede mucho en el fútbol, en cambio no lo vemos en otros deportes? ¿No vemos tanto en un partido de baloncesto, en un buen partido de baloncesto, incluso de la NBA, esos insultos por parte de las gradas, quizás tanto como en el fútbol? ¿Por qué sucede eso tanto en el fútbol? Bueno, yo creo que hay más gente también. Es decir, al final cuando tú amplías el abanico de personas que están en un deporte, pues tienes a muchas más personas buenas y también pues más personas que te pueden provocar problemas. En un partido de fútbol normalmente hay muchísima más gente que en uno de básquet, también por las dimensiones del pabellón. Te estoy hablando de niveles altos. ¿Por qué? No lo sé. Es decir, parece ser que si no chillas en un partido de fútbol no lo sientes. A mí lo puedo entender, ¿no? Porque al final el fútbol es emoción, ¿no? Y si no hubiera emoción no te gustaría, no irías, pero creo que tendríamos que reflexionar muchas veces si merece la pena tanta emoción, ¿no? Si lo que te aporta es tanto como para lo que haces en el campo. Cuando estás viendo un partido por televisión o en directo, ¿en qué te fijas más? ¿En el partido o por deformación profesional en el árbitro? ¿En cómo lo está haciendo? Es imposible no mirar al árbitro. Sí, es imposible. Hubo una época, como te contaba, que cuando estaba viendo partidos de fútbol veía sistemas tácticos. Yo recuerdo de estar viendo partidos en Alboraya, en Grupo Valencia, cuando estudiaba allí, y las conversaciones con las personas de al lado eran movimientos tácticos, situaciones, porque pensaba como entrenador. Ahora es imposible. O sea, si lo esfuerzo mucho, sí, porque tengo los conocimientos de fútbol, pero miro árbitro. Y además no miro árbitro decisión que toma. Es decir, vamos un punto más. El lenguaje corporal, cómo mira, cómo expresa, cómo corre. Pues es un mundo tan complicado que la gente que no está dentro no puede ver. Pues igual que yo no puedo ver otras cosas de fútbol que los profesionales de entrenamiento o de la preparación física sí que pueden ver. ¿Hay algún árbitro que tú admires, igual que se admira algún futbolista? Bueno, lógicamente. ¿Sí? Aquí tenemos uno muy cerquita, que es Toño Mateo Laoz. Y vamos, para mí es un referente total. Ha estado en el Mundial del verano pasado. Y bueno, para mí es todo. Me ha dado muchas experiencias buenísimas y mi arbitraje es mucho dependiente de Toño, es decir, la forma en que se dirige a los jugadores. Yo tengo la suerte de poder escuchar sus conversaciones porque yo llevo el auricular cuando voy de cuarto con él y cómo gestiona el partido, y al final mi arbitraje va condicionado con todas las experiencias que he vivido con él. Es decir, para mí es un árbitro top, top, top. ¿Se arbitra igual en cualquier lugar del mundo? Las reglas son universales. ¿Y ya hay árbitros de ciertos países que destaquen más, por lo que sea? Igual que hay jugadores, por ejemplo, brasileños que parece que tengan el fútbol en las venas. ¿Sucede lo mismo con los árbitros? Al final, la necesidad que te da la competición hace que tú tengas que mejorar más. Entonces, las ligas de fútbol con mejores jugadores o con mayor nivel te va a dar árbitros con mayor nivel, aunque ya se encarga la FIFA y la UEFA de hacer formaciones de todos los árbitros para que ese nivel esté
más homogéneo y que los países con menos, a lo mejor, nivel de liga de fútbol puedan tener competiciones en las que esos árbitros puedan mejorar. ¿Pero hay algún país que facilite, por ejemplo, los estudios, o por lo que sea, ellos destacan más que otros? ¿O no? ¿No sucede cuando eso? Al final tienes que irte a datos objetivos. Cuando hay una Eurocopa, cuando hay un Mundial, uh-huh. Europa pone más árbitros que Oceanía o que África. ¿Por qué? Porque las grandes ligas están aquí y el nivel arbitral está aquí. Entonces, pues eso es así. Yo desconozco si hay algún país que apuesta muchísimo por la formación arbitral. Aquí en España, por ejemplo, están muy detrás de nosotros. Yo cada partido que arbitro tengo que volver a ver mi partido y tengo que rellenar un autoanálisis poniendo las situaciones que he tenido, si he acertado o si no, y si he fallado, dónde está posible error y cómo creo que podría afrontarlo en otro partido. Esto todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas. Más luego recibimos también un informe valorado y puntuado por una persona experta del comité. Pues al final vas mejorando, lógicamente. ¿Te observan cuando tú estás arbitrando? Todos los partidos. Yo tengo una nota de todos mis partidos y además de que me observa una persona, te digo, experta del comité, que es la que valora, es que hoy en día televisan la mayoría de los partidos. Entonces, cualquier cosa que destaquen negativamente, van a llamarme por teléfono, van a decirme qué ha pasado aquí e intentar mejorarlo, claro. Antes también me decías que no puedes arbitrar partidos de la Comunidad Valenciana, al ser tú de esta zona, pues siempre estará el que diga, chica, esto es de Valencia, tira para los suyos. Entonces es una forma de evitar todo eso. Sucede lo mismo, me imagino, con todas las comunidades. También para arbitrar fuera de España, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Internacional te refieres? Sí. Bueno, pues para ser internacional primero tendría que estar en Primera División y de los 20 árbitros de Primera División, a día de hoy hay 10 internacionales españoles. Es decir, ni siquiera toda la plantilla de Primera División es internacional. Demostrar nivel, que te dan partidos de la Liga Española y que los saques con buena nota y entonces te proponen para la UEFA para poder ser internacional. ¿Y si no fueran de primera, si fueran partidos de segunda B pero internacionales, podrías o tampoco? Yo este año he tenido la oportunidad de ir a un partido internacional, porque en la Champions, el mismo partido que se juega en Champions, se juega en juveniles, que se llama la Youth League. Entonces ahí sí que el cuarto árbitro es del país de donde se hace el partido. Y este año tuve la oportunidad de que me nombraron un partido con un árbitro de Luxemburgo y estuve en el Valencia Manchester United de juveniles. Pero es raro. Si no estás en Primera División, es raro que puedas hacer partidos internacionales. ¿Qué te parece la aparición del VAR ahora que está jugando tanto, que no solamente, digamos, que lo enfocan a partidos de primera, o sí, pero cada vez lo estamos viendo en otros partidos? ¿Os ayuda realmente? Porque cuando el árbitro dice esto es un penalti y el resto se tira encima y por lo menos hay unas imágenes que se pueden ver y revisar y tiene la última palabra, ¿es positivo o es negativo para vosotros? Es muy, muy positivo. ¿Sí? Al final tú piensas que cuando un árbitro sale al campo, su objetivo principal es hacer justicia en el partido, es decir, intentar acertar al máximo. Si dentro de ese objetivo intentar acertar al máximo, cometes errores, que somos conscientes que los cometemos y los llevamos con nosotros, si los errores más de bulto, aquellos errores que cuando te vas a casa no te dejan dormir, te los pueden solucionar, pues imagínate, es una herramienta fabulosa. En el curso dais clases también de psicología, estoy pensando en el típico jugador que se pone un tanto nervioso porque le has pitado algo que él cree que no es justo y se te encara. ¿Cómo frenas ese nerviosismo? Has de tener mucha sangre fría y más o menos saber llevarlo. No nos dan clases de psicología como tal, pero sí que tenemos durante los seminarios, hay formaciones en body language, ¿no? En el lenguaje corporal. Uh-huh. Nos enseñan a cómo mantenerte frío, ¿no? En situaciones de nerviosismo alto por dentro, pero que no exteriorices ese nerviosismo, porque al final si un jugador te viene nervioso y tú todavía enciendes más al jugador, pues lo que te rebota es negativo. Entonces, pues sí, te piden que estés tranquilo y te enseñan cómo hacer los gestos de calma, de tranquilidad, para que el jugador
baje pulsaciones y entonces ya puedes actuar. Al final es también ver muchos partidos, ver cómo árbitros de nivel de primera división, cómo lo gestionan, y tú vas viendo y dices, ostras, le ha funcionado bien, voy a intentarlo yo en mi siguiente partido, hacerlo así, y vas mejorando también así. Pero como tal, yo no tengo clases de psicología. ¿Y qué es lo que haces para que te rebote todo lo que oyes por las gradas? Porque quieras que no, sabes que vas a estar en el centro de todo y vas a oír toda clase de insultos. Y aunque no los quieras oír y estás centrado en tu trabajo, pues siempre hay aquel que tiene la voz muy fuerte y lo estás oyendo. ¿Qué haces para que no te desconcentre? Lo primero es tener un nivel de autoestima y de confianza altísimo, que es una de las cosas que te genera el arbitraje. Es decir, como desde el día que empiezas te están cuestionando todo lo que haces, pues al principio tienes muchas dudas sobre ti mismo, ¿no? Es decir, ay, pues no sé si he acertado o no he acertado, seré malo, madre mía, la estoy liando, tal. Pero conforme vas pasando años y años y años y te das cuenta de que cosas que has acertado te las han criticado igual y las han juzgado igual, tú dices, bueno, pues tampoco lo estoy haciendo tan mal, ellos tienen su opinión y yo sigo con mi trabajo. Entonces, esa es la primera. Tenemos, la mayoría de árbitros, el autoconcepto, la autoconfianza la tenemos altísima. Pero luego, además, yo no escucho insultos en un campo, te lo digo sinceramente, no se escucha. Primera, porque llevo un auricular conectado con mis compañeros, que eso nos hace estar concentradísimos en el partido, porque cada situación que se produce de juego, yo recibo siempre algún compañero que me dice, para mí falta o para mí amarilla. Entonces, te hace estar tan concentrado en lo que estás haciendo que te va de lo de fuera. Pero aunque lo escuchara, es que mi conciencia está tan tranquila cada partido que acabo. Siempre, siempre. Me voy a casa con la conciencia tranquila. ¿Cuándo me voy fastidiado? Cuando ha habido un error que yo creo que hubiera podido evitarlo. Que a lo mejor he cometido un fallo que dices, ostras, ¿cómo me puede pasar esto? ¿Estás en contacto con otros compañeros mientras tú estás arbitrando con más de uno? En mi caso, en segunda vez, somos tres. Entonces los tres estamos en todo momento conectados. Es decir, que hay dos voces que te están hablando. Me ayudan muchísimo. ¿Te ayudan? Muchísimo. Porque yo si estoy aquí hablando contigo y tengo un sonotone y me están hablando, pues como que me molestaría un poco porque quiero estar concentrada en tu entrevista. En tu caso dices que te ayuda, claro. ¿De qué forma? Pues ten en cuenta que dos ojos no pueden ver todo un campo de fútbol. Entonces el principal motivo de llevar los intercomunicadores es para, en mi caso, seis ojos, distribuirse las zonas donde tienen que mirar. Entonces, mis espaldas siempre están cubiertas y yo estoy viendo una jugada aquí, pero si aquí pasa algo, me avisan enseguida. Entonces, sí que es verdad que esto ha habido mucho tiempo de pulir. Los mensajes son cortos y rápidos. A mí no me cuentan una frase de 10 segundos, porque no entendería nada. Claro. Entonces, los mensajes son cortos. Falta, falta, amarilla, amarilla, penalti, mano. Entonces, yo estoy juzgando la jugada. Y hay muchísimas veces que yo tengo un porcentaje de certeza alto, pero que 100% muchas veces no lo tengo. Entonces, si en ese porcentaje de certeza alto recibes encima una información en el auricular diciendo lo mismo que tú piensas, te hace ir mucho más seguro a tomar la decisión, claro. Y en primera, este año encima con el VAR, somos los cuatro de campo, más luego están los dos compañeros de VAR, que cuando hay una jugada a chequear, ellos apretan un botón y nos hablan. Es decir, sí, está todo muy bien coordinado. ¿Y si uno te dice A y otro te dice B y tú piensas que C, quién tiene la razón? C. ¿Sí? Claro, es decir, el que toma la decisión es el árbitro. Ajá. De hecho, cuando tú me estás diciendo lo de si me molesta, en el último partido que arbitré, el de Miranda de Ebro, de Mirandés, yo pito un penalti. Y entonces, bueno, luego hablamos tranquilamente después del partido o incluso por teléfono dos o tres días después y mis compañeros me dicen, yo te estaba diciendo tal, yo te estaba diciendo cual. Cuando yo tengo una cosa 100% segura, no oigo nada de lo que me dicen. Es decir, ya he pitado el penalti y estoy 100% con lo que estoy haciendo y me pueden decir lo que quieran, que en ese momento no escucho nada. Cuando tengo dudas, sí, cuando tengo dudas me dicen. Si tengo muchas dudas de si es penalti o no, uno me dice penalti y el otro me dice no es penalti, pues no lo pito. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo dudas, uno me dice que sí, otro me dice que no, pues es que no es claro. Y si no es claro, pues no voy a ir a pitar un penalti, que es una de las cosas más importantes a sancionar en un partido. Normalmente solemos coincidir. Y si yo te digo una cosa, si un compañero mío me dice, Iván, por mi vida entera es penalti,
muero con él, lógicamente. Siempre que cuando yo tenga dudas, si yo estoy 99 de que no es, le diré, pues chico, no sé qué has visto, pero cuando yo tengo dudas muchas veces, si mi compañero, que es de mi equipo, me dice que penalti, pues muero con él, claro. Porque ¿cómo se ve mejor? ¿En primera línea, en el campo o quizás en un segundo plano? Tú que lo has visto desde los dos ángulos. Dependiendo de dónde está la situación, la jugada, claro. Hay veces que la persona que está más lejos tiene el mejor ángulo de visión que la que está más cerca. Lo lógico y lo normal es que cuanto más cerca estás de la jugada, la puedes ver mejor. Pero sí, hay veces que de cuarto árbitro, por lo que sea el ángulo o lo que te estaba explicando, las espaldas. Si un árbitro está corriendo y a espaldas suyas hay una falta que él no puede ver, el que la está viendo soy yo. Entonces ya ahí tengo que mojarme y tengo que decirle si es falta, si no es falta, si es amarilla, si no. Claro. Antes comentábamos que un árbitro de primera, su vida laboral acaba con 45 años. Me comentabas también que de segunda a los 40, incluso antes, te quedan 3 años. Entonces, si has pensado una vez acabe, ¿qué es lo que vas a hacer? No, la verdad es que intento vivir año a año. Ahora tengo que esperar hasta el día 2 de julio que se hagan las listas. Otro año podría estar pensando, quizás desciendo de categoría. Este año tengo la certeza de que no voy a descender seguro, porque me he metido, ya te digo, en el grupo de los que han pitado playoff. Y el día que llegue, lo que me pida el cuerpo. No lo sé, a mí esto me gusta, lógicamente. Pero también hay una parte mía que me encanta, que es mi familia. Entonces, esto te quita mucho tiempo de la familia. Y el día que llegue lo valoraré. No, ahora mismo no tengo respuesta. ¿Se puede vivir de ello? ¿Es una profesión ya remunerada bastante bien en segunda B? Primera y segunda. Ajá. Primera y segunda división se puede vivir perfectamente. Sobre todo porque al mes tienen un sueldo, digamos. Uh-huh. Entonces, al final somos deportistas y nos podemos lesionar. Entonces, en segunda B yo solo cobro cada partido que arbitro. Si me lesiono, de hecho mi segunda temporada desde agosto hasta febrero no arbitré porque me rompí menisco más cartílago y fue una lesión que me costó recuperar y durante esos meses yo no cobré ni un céntimo de arbitraje porque no arbitraba. Entonces claro, no puedes dejártelo todo por arbitrar segunda B o tercera. Por lo tanto siempre tienes que tener un plan B. Siempre, y incluso en primera y en segunda, lógicamente, durante los años que estás arbitrando no te hace falta trabajar, pero hasta el día de hoy ningún árbitro cotiza. Entonces, si tú a los 45 años acabas tu trayectoria arbitral en segunda a los 41, hasta que te jubiles, tú tienes que cotizar algo. Entonces tienes que tener trabajo también. Bueno, el arbitraje no te da derecho a jubilación directamente. ¿Sucede lo mismo con los futbolistas? No, el futbolista es profesional. Ajá. Los futbolistas son profesionales, tienen su contrato, su cotización, todo. A día de hoy el árbitro no. El árbitro cobra por sus partidos, pero cuando acaba no ha cotizado nada en la Seguridad Social. Un poco injusto, ¿no? Sí, están intentando cambiarlo. Lo que pasa es que estamos en un... Yo no entiendo mucho sobre cosas de Hacienda, pero se ve que estamos en un limbo que no saben cómo meterlo dentro de la ley. Y están intentando cambiarlo ahora, sí. Bueno, pues este viernes a las 7:30 en la Casa Garcerán, calle Colón, de aquí de Segorbe, vas a dar una charla coloquio titulada Las reglas del fútbol base. Háblame un poquito en qué va a consistir esta charla. Bueno, estuve pensando en el título que ponía a la charla y bueno, es un título un poco engañoso, digamos, ¿no? Porque no voy a hablar de reglas de fútbol. Las reglas de fútbol son las mismas tanto en primera división como en el partido de fútbol 8 de pequeñetes. Lo que sí que es cierto que la utilización de esas reglas debe de ser diferente. No es lo mismo arbitrar a personitas de 6 años que un partido de primera división. Entonces el título de la charla va enfocado a qué reglas tenemos que tener socialmente para estar en un partido de fútbol base. Cómo es el comportamiento que tenemos que tener y qué cosas deberíamos de cambiar. Porque bueno, antes comentábamos un poco los gritos, ¿no?, que se escuchan mucho en los campos de fútbol. Pues bueno, yo entiendo que en primera, en segunda B, pues bueno, hay muchísima gente en la grada y el ruido va a estar ahí. Incluso habrá gente que dependerá económicamente de algunas cosas del partido, ¿no? Pero en niños pequeños no dependes de nada. Simplemente tienes que disfrutar de estar viendo jugar a los peques. Y entonces pues hay actuaciones que se dan en los campos que deberían de
intentar cambiarse. ¿Y quién es el encargado de cambiar todo esto? Porque sí que vemos, por desgracia, es el día a día, pues padres que ven en sus hijos de muy corta edad a futuros Ronaldos, los exprimen hasta el punto de que esos niños seleccionan con mucha rapidez y llega una edad aún muy corta, pero que tienen que decir adiós al fútbol. Y el padre también, pues parece que toda esa mala sangre la saca en el campo. ¿Cómo se frena eso? Es bastante complicado, ¿no? Si lo supiera, igual no estaría aquí sentado, ¿me entiendes? Sí, yo creo que la educación, ¿no? La educación es la base de todo y un poco la reflexión de que hay que respetar a las personas. Yo entiendo que la ilusión de que tu hijo o tu hija pueda estar jugando en categorías altas y que salga en la televisión y que sea famosa y que mala que está en auge el fútbol femenino con la Liga Iberdrola, pues es bonito. Pero es también una apuesta súper arriesgada. De hecho, hay 500 jugadores en primera división, de los cuales no todos son españoles, vienen también de fuera. Por tanto, está muy acotado. Igual que árbitros hay 20, pues sí me gustaría llegar, o me gustaría que mi hijo o mi hija llegara, pero es tan complicado. Yo creo que lo más importante es que disfrute, ¿no? Entonces, cambiando esa mentalidad de intentar que disfruten, pues seguramente el nerviosismo en las gradas bajaría, supongo. Con tantísimos deportes que hay hoy en día, antes, pues como comentábamos, estaba el fútbol y cuatro más, hoy en día hay tantos y con nombres tan diversos que no sé si, me imagino que sí, hay gente para todo, pero ¿lo nota el fútbol? ¿Nota que a lo mejor ha menguado un poco por la cantidad de deportes que han salido nuevos? No te sabría dar los datos porque no los tengo, pero hay muchísima gente jugando a fútbol, muchísimos equipos en todos los clubes y cada vez se hacen más instalaciones deportivas de fútbol. Y me alegra que haya muchísimos más deportes para variar. Mi hijo no juega fútbol, por ejemplo, en ninguna escuela. Hace atletismo y luego está en el cole en multisport y se lo pasa pipa. Pero sí que hay muchísima gente todavía jugando a fútbol, ¿no? Y es, no lo estoy diciendo negativamente, es decir, cuanto más gente haga deporte, mejor, sea el que sea. ¿Te veremos también de entrenador? No, eso sí que creo yo seguro que no. Me he hecho cómodo, como te decía antes. Sí, el hecho de tener 2-3 tardes ligadas a algo obligatorio y el sábado también, ahora mismo no me apetece nada, nada. Me gusta más flexibilidad de poder hacer las cosas a mi tiempo. No creo que esté de entrenador. Si te dijera que me contaras así algo negativo como árbitro, me imagino que ya lo sé, en toda esa gente que tiene a tu madre ahí enfocada, ¿no? Como que se suele decir. Pero, como eso ya lo sabemos, algo positivo que te haya ocurrido en este mundo, algo que hayas dicho, ¡qué bonito! Ese gesto del padre, del niño. Hay muchísimos más gestos positivos que negativos, pero los que más ruido hacen son los negativos, esa es la pena. Pero, no ves por echarme flores a mí, pero en la mayoría de partidos que yo arbitro, cuando acaba el partido, lo que recibo son elogios. Oye, qué bien has arbitrado, que me ha encantado hoy el partido. Es decir, la mayoría. Pero sí que es verdad que el día que vienen y te pegan, pues ese se te marca más, lógicamente. Pero hay muchísimos gestos bonitos, sí. ¿No? Y gente que te aplaude cuando lo has hecho bien. Es decir, no quita una cosa a la otra. Lo que pasa es que lo que más escucha es lo otro. ¿Tienes que estar muy en forma para arbitrar un partido? ¿Qué te exigen? Quien ve fútbol de primera división sabe lo rápido que va el balón. Es decir, sí, tenemos que estar muy en forma. No hay ningún árbitro en primera división sin preparador físico, sin nutricionista, sin coach y sin fisioterapeuta. Se necesita, porque además la exigencia de la competición te lo pide. Tenemos unas pruebas físicas primera y segunda 4 por año, segunda B tenemos 3 pruebas físicas por temporada y tercera división y hacia abajo 2 pruebas físicas por temporada. Además a nosotros de segunda vez arriba se nos hace un test de composición corporal, te miden la grasa, el peso, tienes que estar dentro de unos estándares y lo pide la exigencia de la competición. Al final si tú no llegas hasta cerca de la jugada no ves bien para poder pitarla,
y si estás lejos, pues te... Nos comentaban, tenemos la suerte de tener gente que ha estado en mundiales y en partidos importantes, y nos comentaban que en un mundial te decían, hay una jugada y un error. Si no apareces en la imagen, vete a casa. Si apareces en la imagen, vamos a ver por qué te has equivocado. Pero si no apareces en la imagen de televisión, te vas a casa en el mundial. Y la exigencia es máxima. Tienes que estar allí y acertar. Tienes que estar en la imagen. ¿Y cómo lo haces para, al mismo tiempo, no entrometerte en la jugada? Porque es un partido, de repente corren y frenan en seco, tú vas detrás, también tienes que frenar en seco, es como el que conduce y ha de frenar para no golpearse con el otro. ¿Cómo se hace eso? Lectura de partido, al final. Cada partido que a mí me designan, el comité nos proporciona una plataforma que se llama Y Scout. Entonces yo durante la semana entro en la plataforma y empiezo a analizar los dos equipos, cómo juegan, qué jugadores tienen, qué sistema de juego hacen. Y entonces tú vas anticipando lo que puede pasar en el partido, dónde te vas a colocar, dónde puedes molestar, dónde no. Y luego ya durante el partido pues es estar atento, estar proactivo, y si ves que la jugada puede tender hacia este lado, apartarte un poco. Aún así, a veces molestamos, a veces te pega el balón o a veces molestas a un jugador. Es inevitable que alguna vez te pase en tantas situaciones. Pero hay un análisis previo del partido muy importante por parte de todos. Cuando acaba el partido, ¿qué te sientes más agotado? ¿Físicamente o psicológicamente? También depende del partido. Hay partidos que físicamente acabas destrozado y a lo mejor mentalmente no te ha exigido tanto. Y hay otro partido que has tenido que tomar muchas decisiones importantes o que te han protestado mucho, que te vas psicológicamente muy, muy agotado, y físicamente a lo mejor no has tenido que esforzarte tanto. Un campo más pequeño te hace físicamente a lo mejor no cansarte tanto, pero como están los jugadores más cerca, hay más contactos, hay más jugadas de área, y te hace estar concentradísimo todo el partido y acabas cansado mentalmente más que físicamente. Y cuando acaba el partido, para ti, lo que queda en el campo, ahí se queda, o sin darte cuenta te llevas alguna jugada rumiando a casa. No, rumiamos muchísimo. ¿Sí? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. En fin, bueno, yo imagino que cada persona será de una manera, ¿no? Y esto lo puedo hablar de mi forma de ser y de mi experiencia. Soy muy, muy autocrítico, muchísimo. Y cuando me equivoco una jugada, sí, sí, me la llevo a casa y la miro en el vídeo, intento analizar por qué me ha pasado e intentar mejorarla. Es la única manera de progresar, ¿no? Errores que cometes una vez, intenta no cometerlos otra vez. Sí, sí, me las llevo a casa. Y de hecho, tengo una jugada de hace mucho tiempo en segunda B, pero en Lorca hace tiempo, que expulsé a un jugador y luego vi en el vídeo que había sido el propio portero el que me había engañado, había forzado la tarjeta al jugador este, y menos mal que el siguiente partido que arbitré me salió bien, pero mi autoestima había bajado muchísimo. Sensaciones de decir, ¿cómo puedo expulsar yo a este chaval por esta jugada que he visto yo en el campo, ¿no? Y te hace estar fastidiado, fastidiado. Antes hemos comenzado hablando de que comenzaste con el arbitraje porque tuviste una lesión y tuviste que dejarte el fútbol. Me imagino que cuando estás jugando, quieras que no, siempre pensarás, yo podía estar ahí también jugando. ¿Se te ha quedado el gusanillo de ser jugador en vez de árbitro o no? Simplemente estás muy cómodo con lo que haces y... Y cuando yo jugaba era muy consciente de que no iba a llegar a cotas muy altas, ¿sabes? Entonces, hubo un momento al principio, ¿no?, que sí que continué jugando un poquito ligas de universidad con compañeros por matar el gusanillo, pero vamos, tenía clarísimo que no iba a llegar a ningún sitio. Entonces no me pica el gusanillo por volver a jugar, la verdad, no, ni tengo ganas de pegarle al balón ni nada. Bueno, señores, yo entiendo 0,0 de fútbol, pero estaría 2 horas aquí preguntando más cosas, pero quiero que sean ustedes los que pregunten también, así que de paso les invitamos de nuevo este viernes a las 7:30, la Casa Garcerán, calle Colón de Segorbe, a esa charla coloquio que va a tener lugar a cargo de Iván Muñoz Pérez, las reglas del fútbol base, la que hablarán más profundamente de todo, y me imagino que también la gente tendrá opción a hacer alguna pregunta. Sí, esa es la idea. La duración de la charla va a ser entre 30 a 40 minutitos, y luego sí dejaremos opción a
a preguntas para, bueno, si puedo contestarlas, las contestaré. Así que quiero animar a la gente. Más que nada para, antes te lo comentaba, ni soy psicólogo ni soy experto en nada de esto, pero sí que es verdad que lo que tengo es inquietud por intentar mejorar el arbitraje, ¿no? Que se nos respete más, que las personas que vayan a ver un partido de fútbol pues tengan una educación deportiva. Y luego pues también a los peques, yo soy profesor y estoy formando ahora mismo a los técnicos deportivos en el TAFA de Villarreal. Y les digo eso, que al final un técnico deportivo a los chavales, la forma de dirigirse, la forma de hablarles, los puede hacer llegar aquí o los puede hundir. Entonces, hay frases que se dicen desde casa que no ayudan nada. Entonces, pensando que el objetivo es que los chavales y las chavalinas se desarrollen y que mejoren y que estén felices, pues a ver si puedo aportar lo que yo he podido leer, las charlas que he recibido, aportar un poquito de sentido común, que al final es lo que hace falta. Pues un gustazo, Iván, conocerte y que hayas estado aquí con nosotros un ratito más, hablándonos de tu gran afición, afición que te ha llevado a este camino, el camino del deporte, que siempre digo que es muy importante para toda la gente, ya sea profesional, ya sea amateur, ya sea por hobby, pero que lo practiquen porque el deporte hace grande a las personas. La gente que practica deporte, ¿verdad?, es gente muy, muy sana, con mucha autoestima y sobre todo con mucho cariño y con mucho respeto a los demás. Así que de verdad, muchas gracias y nos vemos el viernes. Muchas gracias a vosotros. Hasta el viernes. Señores, que este programa pueden verlo repetido el viernes sobre las 3 de la tarde, para que nadie se olvide lo que tiene que hacer a las 7 y media. También lo subiremos a las redes y eso sí, nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo invitado. Hasta entonces, que pasen una muy buena semana.